men. El reencuentro de los cuatro va a ser más épico que el reencuentro de los Beatles. Sí, men. Mañana, 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 mañana. A menos no, que mañana no puedo, mañana no puedo. Verga. Es broma, es broma, es broma. Es broma. No puede ser, este grupo está desaparecido. Ya está remuerto, locochón. No le digas locochón, dile domador de VTubers. Ay, te lo dijo, te lo dijo. Ese es el título que todos quieren tener y solo locochón lo tiene. ¿Cómo que todos quieren entender? ¿Cómo se jugaba esto? Oh. Hasta yo me acuerdo, ¿eh? Sí, ya recordé los viejos tiempos. Ah. Los viejos. No, ya perdí, pobrecito. Perdóname. Ok, esta es una pelea de gatitas. ¿Y qué tal con las VTubers, locochón? ¿Bien? ¿Encontraste en ellas lo que no encontraste en nosotros? Que busqué un refugio. ¡No! Busqué un refugio. Pues no, normal. Así pasa, así pasa. Es más que nada toda la gente, loco. La gente hace todo eso. O sea, le echa la culpa a la gente, vaya. O sea, te refieres a la gente de la comunidad de VTubers es muy unida. Sí le saben. Lo que sí no me gusta es que hay demasiada gente que saca clips fuera, muy, pero muy fuera de... Ah, sí, de sí, contexto, sí. Loco. De hecho, ¿qué opinas de tu apodo? ¿Te gusta o...? No, normal. Ay. ¿Cuál? ¿El domador? El fobia VTubers. Está buenísimo. Está buenísimo ese cejo, es mi sueño. Es mi sueño. Entré a internet solamente por eso, dice cejo. Lo del follador es medio de eso, sí, pero el domador no suena mal, ¿eh? El domador creo que suena tan peor en realidad, pero bueno, tipo. ¿Y qué más hiciste esos 20 días de ausencia, locochón? De abstinencia. Me volví VTuber de nuevo. Oh, sí, vi. Tan mal estás económicamente, bro. Sí, amigo. Febrero. Ay, sí, no, enero, amigo. Enero y febrero. Bueno, enero estuvo horrible, loco. Sí, febrero está un poquito enero, mejor. Sí, de los 15 días para acá, bueno, de los 10 días para acá, sí estaba acá. Sí, o sea, no está mal. Ya se está arreglando, pero enero, joder, puta. Ay, es horrible, loco. Sí, men, no, enero yo de verdad casi vendo mi casa. Y no tengo, así que imagínate. ¿Prefieres estar rodeado con VTubers o nosotros? ¡Ay, ay, el cejo quiere, ay, el cejo quiere drama! Di sus verdades, dice sus verdades. De hacer contenido con VTubers. ¿Los contra? Es que cada rato es un chip. Hijo de a veces. Y literalmente ya... Tipo, no sé, por ejemplo, Duxo, me tira un mensaje. O usted, ¿por qué de usted? Me tira un mensaje para ver qué hacemos hoy. Y... Ajá. ¡Ah, ya le está hablando tal VTuber para hacer algo! Ya respóndele a ella y como que... Verga, verga. Re intensos, re intensos. Sí, yo siento aunque que... técnicamente eso, pero... nosotros también fuimos VTubers, así. Claro. Sí, pero o sea, no es lo mismo. Sí. Claro, obviamente no es lo mismo. Aparte de que, o sea, sí se pusieron como medio así también con nuestros VTubers, pero era cosas de un día. O sea, luego murió, pues. A la semana se acabó. Exacto, exacto, exacto. Sí hay gente intensa. Sí, no, demasiado, demasiado. Pero en realidad en todo, ¿eh? O sea, yo no juego con VTubers, pero igual si juego con una chica, pues sí, hay gente así también bien intensa. Oiga, ¿en verdad y ustedes han dicho de su esto o no han dicho de su esto? ¿Los NFTs te refieres? ¿A los NFTs? Suave. No, eso no, eso no. NFT. Willy se va a enojar, bro. Vieron que le estafaron con más de $100,000. Ay, sí, vi, bro. ¿$100,000? Oye, fuera de vainas. Bueno, es un VTuber. Que pues no, pegó. Que es un streamer. Bueno, el Silver es un streamer de antaño, ¿eh? Bastante sí, nuevo. Sí, sí, es un dinosaurio. Es pero pues. No, literalmente su icono era un dinosaurio. ¿Así? Y pues antes se dedicaba. Antes se la metieron con 100,000, loco. O sea, un men que la jugó en contra. Un men, ¿no? Le estafó. Que le jugó en contra. Sí. Era como de su equipo y al final, pues nada que ver. Igual y, o sea, igual yo siento que ese es el principal problema, tipo, yo en general... Saber a quién meterle. Exacto, men, exacto. Las personas de confianza... Es que en ese negocio no hay de confianza, men, porque es que hay mucha gente buena que sí le sabe y sí le invierte y sí está ganando plata con eso. Pero así como hay mucha gente buena, hay gente que se dedica nada más a estafar con... No, me la contes, hijo de... Claro. Y la cosa es que, verga, loco, imagina que te roben $100,000, loco. Sí, weón, no, eso... Uf, man. Y si me meten algo de NFTs, yo sería pues para invertir así como cosa mía y en secreto. Ni siquiera lo compartiría, porque sería algo como, no sé, tipo jugármela y ya, ¿sabes? Tipo...
Si sale, bueno, sale, y si no, no. Yo lo haría de la forma en que lo ha hecho Agustín, o sea, regalándolas. Claro. Algo de 50 unidades, algo así. Como si fueran cromos, literal, así lo llama él. Es como pues sí, no es mala idea, de hecho. Ya. Claro. Y ya, pues eso al final se pueden valorizar, porque imagínate que de acá a 5 años solo existen 10 cromos de esos, porque solo 10 personas lo ganaron. Claro, igualmente depende mucho de que de acá a 10 años las NFT sigan siendo relevantes también, o sea... No necesariamente, o sea, tú ves los NFTs como si fueran algo que si que cae todo, si que cae uno, caen todos. No, tú ves las NFTs como si fueran un objeto, como si fueran una medalla. Y que tú puedes entregarlo. Nadie, Willy, ¿eh? Sí, sí, sí. No, mira, si te soy sincero, como digo, yo personalmente no lo haría, teniendo en cuenta, sabiendo cómo está la comunidad con todo ese tema. La verdad. Yo no lo haría nada más por eso. Aparte de que de por sí. O sea, como yo digo, yo no siento que las NFTs en realidad sean lo que la gran mayoría dice de que son como estafas, igual y media. Yo no siento que sea eso, pero obviamente, si te metes a un esto, digamos, un poco trucho, ¿sabes? A un esto medio mal hecho, pues es probable que sí te estafen. Claro, es probable que sí te estafen. Pero si le metes algo que ya ves que estás bastante sólido, es grande y todo eso, es una inversión al final que puede funcionar como puede que no. Hay gente que hace mucho dinero con eso. Entonces, sí. Al final, como digo, si acaso me traen eso, sería como algo mío. No le diría ni a Pepito, en plan, a nadie, y ya está. Pero ya de ahí yo sacar mis NFTs y todo esto, no lo haría, claro, nada más, eres, la verdad. Yo lo veo como las skins del Counter. Ah, las skins del Counter. Lo más cercano a un NFT que puedes comprar es una skin. ¿Qué te pasó en México, Cejo? ¿Te encontraste a Willy? No, es que disculpa. Es droga, es droga. Yo estoy metido en este mundo también, yo invierto. Ah, sí te has metido. Ah, la verdad, qué rápido. Yo algo que me pasó mucho, yo desde hace muchos años ya confiaba en las criptos, ya, en plan, veía mucho futuro. Algo que me quedó bien marcado, amigo, fue el tema de que un año yo dije, uy, voy a invertir en Ethereum porque estaba como... Uy. En aquel entonces estaba como... Puta, ay, no me acuerdo, man. Estaba abajo. El punto es que estaba abajo. Creo que hace poco llegó como a 4,000, amigo. Y sí, claro, ponte que en la época que yo lo vi, creo que fue como en 2018 lo que yo vi eso, o 2019. Uy, no. Y estaba como 500, amigo, en esa época. O sea, o como mucho... Sí, claro. Cerca a los 1,000. Entonces, eso me dejó marcado. Todos los días lloro, chat, antes de dormir por eso. Yo tengo la misma historia, pero al revés. O sea, wow. Yo sí le invertí. Ah, ¿de verdad? Por eso te digo. Yo le invertí a Tesla cuando valía 10 veces menos de lo que vale ahora. A la verga, Cejo. Con razón, los viajes no se lo pagaste tú. No, pero como le digo, es también a ver oportunidades, ¿no? Claro. Sí, no, yo soy muy bueno viendo oportunidades, pero muy malo tomándolas, la verdad. Claro, entonces ahí te faltó, por ejemplo, asegurarte, ¿no? O sea, averiguar... A mí me faltó tener huevos. Para entrar a las criptos y eso, tienes que crearte una wallet virtual y no sé qué vaina y te... No sé, es como medio complicadito. No es como que vas a un... No sé, abres Amazon y te compras, ¿sabes? Un juguete, ¿no? O sea, no es así. Entonces, igual, fue un poco a esas cosas. Este es bien, bien... ¿Cómo se dice? Impredecible, o sea, sí, también. Yo también, por ejemplo, ¿qué tal de la noche a la mañana? El weón de Elon Musk se muere y puta, todo se va a la mierda y todo lo que supuestamente gané se va a la mierda porque yo aún no he quitado mi dinero. Tranquilo, entonces, Elon Musk va a ser inmortal. Igual con las criptomonedas, hace poco fundaron a Bitcoin y bajó bastante. Ah, Bitcoin para bajando cada rato, pero siempre sube. Claro. Siempre para arriba. Como pecho frío ahí. Pero hace poco, hablando de Elon Musk, se enteraron, vi una noticia, no sé qué tan cierta sea. Pero vi una noticia que decía que usaron 20 monitos para probar a Neuralink. Y esa. Lo de Neuralink, para los que no sepan, es un chip que están desarrollando que va a ir al cerebro. Va a estar pues básicamente conectado con nuestro cerebro. Y nos va a permitir, pues, controlar las cosas eléctricas. O sea, plan. Carros, no, mentira. Que controlar, plan, tu celular o tu televisor, cosas así. Pues con tu mente, ¿sabes? O sea, y es algo que dicen que prevé, que incluso se estima que va a prevenir pues enfermedades como el Alzheimer, claro, y todas esas vainas. Es algo muy genial. Los que tienen esas enfermedades, sí. Pero, pues, el pero más grande viene aquí con los monitos. A ver, yo no lo veo mal, te voy a ser honesto. Ajá. Porque todo avance científico... Tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos, ¿sabes? Sí. O sea, si me vas a decir, ay, no puede hacer eso, loco. El poder del sol. Experimentar con animales
Es desde el pero inicio de la historia. Pero no muerto, weón. Dios que sepa, el mono que han hecho el experimento sigue ahí. En la palma de mi mano. Es que ahí está lo curioso. De hecho, ha salido, ese mono es el que grabó la canción de Hoy voy a resumirte mi México querido. ¿Has visto ese video? No. Hay una noticia que vi ayer justo de que no sé qué, la como... No sé qué organización salió y reveló los detalles de esos experimentos que han hecho, pues, ¿no? Con los monitos. Y no es un mono, fueron 20. Y 13 de los monos murieron. Solo 7 están vivos. Y todos están con mala salud. O sea, el monito que salió... Pero yo creo que es el precio a pagar, weón. Porque eso va a salvar la vida de mucha gente. Claro. O sea... Pero los monitos, bro. Los monitos. Mira, imagina. Sacrificar 20 monos. O no. Sacrificar 100 monos, loco. Para que... 8 millones de personas con Alzheimer, abuelitos con Alzheimer, puedan mejorar su salud. Bueno, pero incluso salvarle la vida, bueno, hay varias, claro, varias cosas que puedes hacer, no solo con los del Alzheimer, ¿no? Prácticamente incluso curas la ceguera. Hay eso, como está conectado a tu cerebro, puede mandar señales de algo así. ¡Auxilio! De visión, ¿no? Señales de ayuda. Sí. Auxilio, no veo nada, veo borroso. Bueno, eso de no ver, la verdad no sé qué tan cierto sea, no he visto nada de eso, pero sí, el tema del Alzheimer, y de hecho, más que nada, no está hecho tanto como para curar el Alzheimer. Lo que está hecho más que nada, esa vaina es para, justamente porque Elon Musk es retraumado con el tema. De hecho, si uno se pone a ver las entrevistas de ese tipo, se nota que está retraumado con el futuro y con el tema de los robots y todo eso. Y tiene miedo de que vayamos a ser obsoletos, básicamente. Entonces, su programa Neuralink, su principal objetivo es que los humanos en el futuro no sean obsoletos. Básicamente. El chip inhibidor. No está. Sí, ese es su sueño, y también llegar a Marte. Verga. Está obsesionado con llegar a Marte. Sería un... ¿Cómo era? Sería un crimen no terminar. Y los bonitos ahí, los bonitos. Y los bonitos ahí. Continuará. Plantilla de los Simpsons. No, men, de lo más va a estar bañado de los zoológicos, bro. Octavius, qué gusto verte, muchacho. El mono hablando. Y eres tú un adulto. El mono feliz de haber creado. Así con traje, loco. Qué gusto verte, muchacho. Ya eres un adulto. Y empieza la canción. Tengo que resumirte. Y aparte, de cuántas empresas, puta, al día experimentan como animales, las de belleza, las de... Aún así creo que eso lo cancelaron, ¿no? No sé qué tan cierto sea. Los de belleza lo considero mal, pero lo de Elon Musk, sinceramente, es un avance científico. Está justificado que experimenten con los animales que quieran. Sí. Yo lo veo bien. Aún así ya lo denunciaron. Es que han intentado fundar hasta Mr. No, 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 no funado, denunciado. O sea, las cosas en las empresas no van por funas. Las cosas de la empresa no son mil en Twitter. Exacto, exacto. Ya le van a abrir proceso y toda la vaina, tengo entendido. Pero, o sea, más que nada, no solo por el tema de los experimentos, porque dudo mucho que no hayan hecho eso con permisos, sino porque dice que encontraron a todos los monos con muy mal estado de salud, en el sentido de que no los cuidaban bien, en pocas palabras. O sea, que estaban maltratados, en pocas palabras. Fuentes TikTok. No, en realidad lo vi en un periódico, pero pues qué sé yo. Ay, what the fuck. Sí. Lo vi en el periódico El Tremendo. El Bocón. El Bocón. Y al lado... Malcriada. Al lado de la malcriada.